Bueno, saludo para todos. Nos encontramos aquí en un parque, mire qué cosa más tranquila, mire. Damos gloria al Señor. Pero ya en unos días, diferentes escuelas y comunidades se preparan, por eso le estoy firmando. Lo que será un escenario para niños, simplemente hay que recordarle a la persona que toman toda su precaución en las actividades, porque ahora viene también lo que el invierno. Muchas personas no saben, pero cuando nosotros hicimos un video del clima en el mes de, me parece que fue marzo de, en el mes de marzo, a principio de este año, ya empezamos a hablar del clima. Y dijimos que sentíamos que iba a ser un clima muy fuerte, muy variado, con diferentes cosas. Pues ahora estamos hablando del invierno, tenga cuidado. Un invierno un poco fuerte. Un invierno duro y difícil. Nosotros tenemos la oportunidad, la bendición de poder sentir las cosas a través de del espíritu. Tenga cuidado con este invierno. Le estoy hablando hoy, mientras estamos aquí, es octubre. Estamos en el mes de octubre. Hoy es un día 14 del 2022. Cuidado con el invierno. Esa área del norte de New York, a partir de New York hacia arriba, hasta el Canadá, y a las Carolinas también, y todo el centro, y todo centro de Estados Unidos, deben de tener un poco de cuidado. Incluso el área que están también cerca de California y toda esa área. Tenga cuidado. Tome sus precauciones. También hay que tener un poco de alerta, una alerta sobre hay que volver a orar y a reprender, porque hay como un, ¿cómo le explicaría? No es que queremos asustar a la persona, pero sí se está moviendo un pequeño movimiento también de lo que es COVID, el COVID. Tiene que tener un poco de cuidado y mucha precaución. Mantenga con COVID o sin COVID sus manos limpias. Tome sus precauciones, tenga cuidado y manténgase alerta. Que el Señor le bendiga y proteja a la familia, su hermano Randy, cuídese.